bienvenidos a otro vídeo de Tronera. Bueno, pues hoy se nos presenta el segundo viaje de Tronera. Vale, ya sé que muchos os gusta esto porque la última vez os gustó. Pues vamos a hacer el segundo viaje y espero que os guste. O sea, hay 2, 3, 4, 5, muchos viajes, hay que hacer muchos viajes, hay que cazar. Y es como si fuese un pasajero, que es como viajando yo por toda España. Y ya está. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en OMSI. ¡Vamos allá! ¡Pah! Sí, ¿vale? Y hay que ir a la estación. Hay que ir a la estación de tren para coger un tren para Patocha. A ver, viene aquí el autobús, ¿vale? Uy, 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 uy. Qué mal. Hola, señor chofer. Pero ese momento que tengo que subir. Vale. 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 Bueno. Aquí ya la estación, así que bueno. El autobús es especial, Solo para la estación. Es como un autobús taxi, así que hoy nos toca ir a la estación a coger la 446, seguramente, porque es el cercanías que vamos, que es el único que de momento está allí en Atocha, antes de empezar con la 447, que sea la que viene, que ya ahí en autobús. Vale, que en el autobús solo tienen que subir los que van a la estación con este autobús nuevo. No, nuevo, de los años 90. Ah. A ver quién sube ahí, que va a la estación. Madre mía, señor chofer. ¿Esa toma a la estación? Sí, sí, va a la estación, sí. Vale, vale. Como usted vea, veis, es especial, entonces solo suben para llegar a la estación. Ya no me gustaría tener un autobús especial para todo, pero no, pero bueno, es un autobús especial que va hacia la estación, y entonces ya pues tenemos aquí el chofer que nos lleva. Somos maquinistas, pero bueno, bueno, maquinistas. Que tengo que ir a trabajar igual. Pero el chofer este es muy simpático y lo que hace es llevar a los trabajadores a su destino. Vale, aquí no hay nadie. Toman a la línea. Vale, me han pintado porque dice que viene un otro por detrás, que va de líneas. Vale, el chofer lo que hace, pues lleva solo los que van a la estación. Madre mía, para centrar el tubo. Ahora. Bueno, pues hoy nos toca ir en 446, ¿vale? Y lo tengo que coger en Atocha.
¿vale? La estación está ahí, o sea, acabo de decir otra vez. Pero es un viaje con trenero, o sea, la segunda parte es esta. Madre mía. Cada vez más peor, hay muchos baches, por Dios, por favor, hay muchos baches. Y ya, pues, nos veíamos en la estación, así que, cámara rápida. Bueno, pues ya estamos a punto de llegar, ya se han preparado atrás y todo, se han puesto en la puerta de atrás para bajar. Yo también tengo que hacerlo, o sea que, espérate un momento, que se ponga bien el autobús. Tengo que dejar aquí la estación de tren. Imaginaos que es Atocha, o sea, ya sé que esto es Berlín, pero es Atocha. Hombre, yo espero que te subretos este de la tocha. Si no me ha jodido. Vale, vamos a dejarlo aquí. Vale, haz el chofer. ¿Te debo algo? No, no me debo nada. Vamos a salir. Autobús. Bueno, pues ya no metemos la estación. Bueno, pues ya estamos en Atocha. Incluso he estado aquí, bueno, he dejado autobús. Y resulta que hay 4.46 ahí aparcadas, no sé por qué. Pero me parece a mí que tienen descanso, o sea, son la una al mediodía o así. Así que cosa como tiene que estar, ¿no? Lleno de gente, esto es Atocha, ya digo que esto es una ruta que me han dejado para enseñarla, ¿vale? O sea, por ahí proviene un tren, o sea, va dirección, ya viene del Sol, ¿vale? Entre dos guías nosotros a San Martín, ¿vale? Así que es un Civia. Amigo. Así lo grabamos. Un Civia chiquitito. Nosotros vamos con 4.46, que ahora vendrá, o sea, está llegando. Este hace la misma ruta que nuestra 4.46 que lo vamos a montar, pero al revés, ¿vale? O sea, viene del Sol, destino, no sé. Nuestro destino ahora mismo es Madrid-San Martín, ¿vale? Pasamos por la estación del Sol
Y después nos metemos por Madrid y San Martín. ¿Vale? O sea, nosotros somos pasajeros. Ya sé que os gustó el último vídeo, así que. Y ya de paso, pues. Nos saluda el maquinista. ¿Nos conoce o algo? ¿Qué? Estará animando a los demás, o sea, a los demás 446. Bueno, ahí se va el Civia. Bueno, pues ahora sí, que nos está llegando a las 4:46. Y a ver si llega, porque tengo que llegar hasta Madrid, San Martín. Creo que iremos haciendo pausas. Haremos la estación del sol, o sea, nos haremos un rulo en la estación del sol. A ver si nos llega el tren de cercanías. A no ser que haga huelga también. Los horarios tienen que cumplirlos, pero claro, si hacen huelga. Estaríamos en. No, por ahí viene, por ahí viene. Un poquito rápido va, o sea. Madre mía, a ver si se estresa, si se deja de estresar. Madre mía, ¿dónde va a parar, maquinista? Bueno. Por aquí ya llegamos hasta 4:46 con destino. Ahí. No, diré. Se lo había puesto. Vale, no pasa nada. Venga, vamos a meter en medio. Bueno, va a estación San Martín, o sea, Sol San Martín. Pasa que el letrero ha dejado de funcionar por el tema de eso, ¿no? Qué coche este que pido, creo que era el último. Bueno, va un poquito de prisa, no sé por qué, está estresado el maquinista o algo. Empezamos el rumbo en Atocha. Ah, ¿os acordáis que tengo que ir a Girona? O sea, a Girona, pero. Bueno, pues adiós Atocha. Gracias por estar aquí en mi canal. Y gracias por cogerlo. O sea, hemos ido al autobús, hemos ido al autobús. Al final hemos tenido que venir al autobús. No, 4:46, pero bueno. Esta es la línea C7, creo que me parece que es, o C5. Y bueno, la 4:46, pues. Eso, ¿no? O sea, el viaje, o sea, esta vez os dejo un bar de viaje en 4:46. Que la última vez fuimos a Almansa a pillarnos un teco. ¿Vale? No sé si está agarrándose, sí, de puta madre. Vale, pues esto es la estación. Hemos salido de Atocha, ahora vamos para la estación sur. Estación sur, digo. Estación sol. Vale, o sea. Si veis que está un poquito así como desordenado, ¿vale? Aún lo están haciendo, ¿vale? O sea, aún sigue haciéndose. A veces me gusta pasar por los nuevos misterios, pero. Pero no. Prefiero pasar por sol a ver qué tal. Thank you.
Habrá visto otro mercado, otro de cercanías, así que. Bueno. Tampoco va muy deprisa ya, o sea, a lo mejor tiene un retraso de 1 minuto y poco. Ya con eso ya se lo mira. Se va a hacer en rojo. Habrá tenido algún semáforo en rojo y por eso se ha tenido que detener. Ya sabrá, o sea, la estación sur, que es esta, o sea, la estación sol. Si yo pensaba, voy por los nuevos misterios. Madre mía. La estación sol, o sea, normalmente vemos de que. Estaría de eso, ¿no? O sea, no está así la estación del sol. ¡Ah! Se me ha dejado. ¿Aquí está? Ya me había asustado, digo, a ver si me va a dejar aquí el sol. Yo quiero echar Martín, no sé, el billete es echar Martín. Vale, ahora sí. Ya no vamos para San Martín, ahora sí. Bueno, había una falsa alarma, ¿eh? Ahora vienen nuevos misterios. Aún tiene que arreglar un montón de cosas, o sea, el proyecto yo creo que está aún haciéndose. Pero va muy despacio, ¿vale? O sea, el tema está entre que tienen que mejorar un montón las estaciones, ¿vale? O sea, no tengo mucha prisa porque la cosa está en ello y seguro que estarán en ello. ¿Vale? O sea, esa estación del sol, o sea, después la harán seguro que mejor. Y ahora ven nuevos misterios. Vale, no, misterios tenía que estar mucho mejor. Es una estación de aquellas de, ¿sabéis? No se puede ver mucho por fuera. Bueno, tendría alguna duda el maquinista. Vale, tenía una duda, así que. El tema está en ello, o sea, la cosa es más rara, o sea, nuevos misterios tiene que estar mucho mejor, pero bueno, no sé. Estoy dudando. Bueno, pues ya nos queda bajar en Madrid San Martín y ya allí finaliza nuestro recorrido de hoy. Bueno, y espero que os haya gustado, porque la cosa
podemos hacer más aventuras. Vamos allá afuera, ya podemos respirar tranquilos. Ya no hay túneles. Se ve que hay mucho tráfico, o sea, el tráfico por todos lados de trenes es como en Barcelona. Solo que aquí, pues, hemos tenido que estar en Madrid. Yo lo que quiero ver es Santiago Bernabéu. Qué bueno. Ya lo, yo lo vi en realidad, o sea, está muy, muy precioso. Y ya, pues, dicho esto, bueno, pues ya hemos llegado a Madrid San Martín, a ver si se pone. Pues nada, me ha dejado colgado. Bueno, ya hemos llegado. Lo siento mucho, si eso. Bueno, dejo la imagen, ¿vale? Espero que os haya gustado, aunque sea un poquito de viaje. Ya sé que al final no ha quedado bien, pero lo volveré a hacer. O sea, que gracias por estar aquí, igual. Bueno, pues ya me despido. Nos vemos mañana, seguro que en un directo. Y ya, pues, nada. Depende de los likes y los dislikes. Ya sabéis, o sea, siempre la aventura empieza así. Ya nos veremos mañana en un directo. Adiós. ¡Pau!